Mis niñas Fuller, ahora vamos con un perfumito de Fuller. Este es el Salvaggio, no sé si se pronuncia así, Salvaggio Tulip, porque tiene doble G. Bueno, es un perfumito muy lindo, muy rosita, así bien bonito. Me encanta la caja, me encanta la botellita. Y bueno, pues dice aquí, encantadoramente única, el tulipán es un símbolo de amor sincero. Una flor increíblemente romántica que expresa alegría hacia un amor incondicional y puro. Descubre una forma única y libre de amar todo aquello que te apasiona con la nueva Salvaggio Tulip. Déjate envolver en el exquisito aroma de los tulipanes. Tuve que parar porque también ando cocinando, chicas. Bueno, vamos a empezar a atomizar. Aquí vienen las notas, pero después las vemos. Primero vamos a atomizar y les voy a contar lo que a mí me parece. Pues bueno, chicas, yo cuando les hice mi unboxing o pedido de Fuller, cuando les hice este video, yo dije, wow, qué delicioso, huele riquísimo. Oh, por Dios, hasta parece de diseñador, yo así bien feliz. Pero no, chicas, ya lo probé, ya lo estoy usando mucho tiempo, muchas veces. Y pues no, es frutal, es una fragancia frutal, polvosa, es de la familia olfativa, frutal, dulce, dulce, frutal. Tiene frutas, tiene varias frutas, yo le encuentro muchas, muchas frutas, le encuentro el durazno, le encuentro sandía, le encuentro chabacano, banana, mango y también bombones, malvaviscos, huele así. Es muy polvosa, chicas, es una fragancia que es muy intensa, cuando atomizas es muy, muy fuerte y dices, wow, qué riquísimo, qué delicioso. Pero baja la intensidad inmediatamente a la hora ya bajó todo, chicas, ya no se percibe, ya no tiene nada de estela. Y siempre, lo que más destaca son los olores a malvaviscos. De hecho, hasta se pareciera el polvito así de los malvaviscos, eso es lo que más predomina. No evoluciona, todo el tiempo se mantiene así, salida, corazón y fondo, las mismas notas se mantienen. Y pues bueno, chicas, lamentablemente tiene una duración en mí, 3 horas, igual que los de Arabella, 3 horas nada más. No dura más, me lo apliqué en la ropa y tampoco dura. Y yo así de, ah, no puede ser, o sea, que tanto que me gustó, no, ¿saben? O sea, sí me gustó el perfume, mucho más que el de Thalía, pero no sé, como que siento que se parece a los de Trendy de Arabella, esa nota de sandía y ese polvo lo hacen semejante a los de Arabella y dije, ay, no, no. Fuller se caracteriza por tener notas muy exclusivas, porque a veces hay notas que de verdad no las encuentro en otro lado. Y me encanta. Pero ahora sí como que pues le falló. Me gusta el perfume, porque a diferencia de los Trendy de Arabella, este tiene más notas que la sandía. Y esas notas y ese polvo que tiene ahí lo hacen ser muy tierna, femenina, muy romántica. Es una fragancia muy romántica, muy tierna, chicas. Pero sí tienes que estarte atomizando y atomizando. Si tú tienes una noche, una cita romántica, pues tienes que estarte llevándote el bote para estarte atomizando. Porque si no, no, ya no lo percibes. Solamente, bueno, en mí solamente 3 horas, chicas. Es una fragancia muy juvenil. Yo le pondría de los 10 años a los 35. Muy, muy juvenil. Y es para noches frías, para invierno y noches frías. Para esa época. Ahora vamos a ver notas que dice aquí. Miren, dice notas olfativas: maracuyá, tulipán y sándalo. Ay, miren, yo el sándalo, ¿saben? Más sándalo le encuentro al de Thalía que a este, la verdad. Pero en fin, mis niñas, bueno, espero que les haya gustado este videito, esta reseña. Ya saben que es mi opinión, chicas. No en sí puede ser que el perfume sea exactamente así, solamente yo les doy una idea. Ya ustedes, si pues lo quieren probar, ya deciden, ¿no? Chicas, no quiero que mis reseñas influyan mucho en su compra. Y nos estamos viendo en una próxima reseñita de perfumes, porque tengo muchos más. Bye.